Claro, como soy el picaflor. Ay, ya, ya, ya se está, ya. Borrón y cuenta nueva, ya no eres picaflor para mí, ¿ok? Entonces, eso, quería disculparme por haber sido tan dura contigo. ¿En serio? Sí, disculparme por haber sido tan dura contigo. Parce, gracias, de verdad, gracias. Gracias, independientemente de atracción que pueda sentir o lo que fluya por otros lados, te hace una gran persona, eso. Es maravilloso poder aprender de gente así. Para mí lo más importante, poder ser filtro y no esponja, como que absorber todo eso, porque en un momento, ayer me estaba nublando. O sea, me sentía nublado y antes de que tú llegaras, decía, marica, estoy lleno de impotencia, weón, porque... Sí, te entiendo. Han sido días duros, días duros. O sea, a mí, por ejemplo, ayer también se me nubló la cabeza con toda esta bola de lo que ustedes vieron. Yo me fui corriendo. ¿Tú te imaginas un hijo de los dos sale así como... ¡Qué estándar! Pero saldría muy crespo. Ah, ¿tú también tienes crespos? Sí, sino que a veces me cepillo el... Mi pelo es tan lindo. ¿Ese es el tuyo? O sea, mi pelo es así. Son muy distintos, exacto. Y por eso te decía, o sea, yo me puse como a analizar mis días, estos días, y dije como que, chuta, o sea, han salido varias versiones de mí, que la nerviosa, que la como la bien parada, la esto no, y también la como, no sé, la confundida. Es difícil, son dos hombres muy distintos. Tú me caes súper bien y siempre me caíste bien. Andrés, obviamente, yo siempre digo, pase lo que pase con él y yo, sé que vamos a terminar siendo amigos porque es increíble. Siento full química con él también, lo siento. ¿También? O sea, es que... ¿Diste también? A ver, me refiero... ¿Diste también? Ya, pero yo me refiero... ¿Qué vas a decir también? Pero me refiero porque... Porque, o sea, ¿me entiendes? Y, si esto se jala, se... yo soy así. No puedo está no cool, ser está así. Cool. ¡Se va! Caballero, me gusta. Claro. Nos vemos. Uh-huh. El, ¿cómo que se llama el par? Juri. Polera. Y Andrea, mira por ahí. Te lo doy. Autografiado. Ay, por favor. ¿Autografiado? No, pues o sea, un mensaje bonito para acordarme. No te voy a decir aquí. Ay. Bye. Nos vemos. Acere, qué bola. Te diría, avísame cuando llegues, pero no hay teléfono, no hay break. Baila. ¿Recién entiendes? Baila. ¿Qué? Que recién te entiendo lo que me dices. ¿No entiendes? No, ya te entendí, que te avisa cuando llego. Sí. Yo no dije que no, tenías que decir que estuvo un poco tenso. Ah, ¿tengo un mensaje? Sí. ¿Cómo estuvo tenso el momento? Dale, yo te llenaron todo maquillaje, a ver. Siempre me pasa eso, loco. Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Con quién has estado? ¿Ah? No, ya no tienes a quién reclamarle. Pa, pa. ¿Qué más? Ya no tienes a quién reclamarle, ¿eh? Ya no tienes a quién reclamarle. No.